Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y hoy os traigo un nuevo tirar o no. Esta semana vais a tener un par, dado que mañana va a llegar posiblemente el mejor banner de todo el juego, ya sabéis, All Might, posiblemente, insisto, el mejor personaje hasta dentro de muchísimo tiempo. Me costaría mucho pensar en la forma en la que este personaje va a pasar a un segundo plano, sin embargo, pues bueno, realmente espero que eso acabe ocurriendo más pronto que tarde, porque el hecho de que el primer personaje que sale en el juego, que sería All Might, sea y siga siendo el mejor personaje del juego, no creo que sea del todo sano. Sin embargo, pues bueno, ya sabéis que van saliendo cositas, vamos probando distintos arquetipos, distintos tipos de jugar, distintas mecánicas, y al final, pues bueno, suele ser bastante más divertido. De hecho, a mí jugar All Might me aburre bastante, con lo cual en un juego como este, en el que hay que jugar de una forma, pues bueno, en un action RPG, ¿no?, controlando tú mismo al personaje, utilizando sus habilidades y demás, es bastante más importante el hecho de que te guste cómo funciona el personaje que más el hecho de que el personaje sea el mejor del juego. Sin embargo, pues bueno, es un factor importante, no lo vamos a negar. Hablaremos de All Might en otro vídeo aparte, ya os lo digo yo que lo tendréis posiblemente mañana o pasado, pero hoy venimos a hablar de la activa del Gran Torino. Una activa que nos lleva acompañando durante un total de una semanita ya, si no recuerdo mal, y que va a estar acompañándonos hasta el día 25 de este mismo mes, 25 de agosto, es decir, una semanita más. Recordad que habéis podido conseguir un total de 2 tickets de estos simplemente haciendo el evento que tenemos en la trompetita, ¿no? Y es que aquí, pues bueno, dándole vueltas a los sellos del Might, podíamos conseguir un total de 2 singles de activas, los cuales, pues bueno, podéis haber ahorrado o podéis haber tirado. Yo, no os voy a mentir, los he tirado y la verdad es que ha ido bastante chinchú. No me esperaba, obviamente, que pasase lo que pasó con Endeavor, porque la activa de Endeavor fue una completa locura, pero oye, probé suerte y no conseguí absolutamente nada. Sin embargo, vamos a hablar de lo que sería esta activa porque hay que mencionar que al ser una activa 6 estrellas es posiblemente de las mejores cosas que podéis conseguir. ¿Debes invertir tus monedas en este banner? Sí, al fin y al cabo en este banner. Yo personalmente pienso que no. No creo que sea una activa en la cual gastar tus monedas. Sí que es cierto que si tienes tickets, pues obviamente tíralos. Pero a no ser que seas una persona la cual invierte dinero en el juego, yo no invertiría dinero en las mismas. Aquí nos dan una pequeña descripción de lo que sería el... la activa. Una vez la activemos, pues básicamente nos dice que aumentaríamos, bueno, haríamos daño, y aparte nos incrementaríamos la velocidad de movimiento de todos nuestros personajes, tanto nuestros personajes como los aliados, lo cual puede venir bien y sinceramente espero que a la larga sea algo que realmente pueda ser interesante. A día de hoy no creo que sea la gran cosa más que para algunas situaciones, como por ejemplo en la stage del forest, donde tenemos que llegar al punto de, imaginaos, al punto de donde está el enemigo que tiene escondido un cuchillo y acabar con él rápido. Para una stage o una fase de alguna stage como esa, es algo que viene bastante bien. Llegamos a esa parte, activamos la carta, nos movemos mucho más rápido y así localizamos el enemigo que tiene el cuchillo de una forma muchísimo más rápida. Y también para alguna stage, como por ejemplo la que estamos viendo en el team up, ya sabéis, una de ellas, donde un enemigo se fasea, cruza una calle entera y hay que llegar hasta él antes de que, bueno, llegue una barra completa, o sea, complete una barra, para cortarle el combo y básicamente bajarle muchísimo la defensa. Para situaciones como esas, yo creo que este tipo de cartas podría ser realmente increíble, pero no creo que merezca la pena por encima de otro tipo de cartas activas, como podría ser la de All Might, la de Endeavor, o incluso también la de Mount Lady, que estuvo hace relativamente poco para conseguir dentro del jueguito. Así que, monedas yo no invertiría, sin embargo, obviamente es una carta que si no tenéis activas de 6 estrellas, os puede venir increíblemente bien. Así que probad suerte, tirad los pocos tickets que tengáis, y más allá de eso, ya se irán consiguiendo en un futuro. Sin embargo, pues bueno, aparte de la descripción que estamos viendo por ahí, dentro del propio juego, dentro de la propia colección, siempre podemos ver algunos detallitos más sobre estas cartas. Y es que aquí lo que nos dice es que básicamente aumentaría nuestra velocidad de movimiento en un 100% de todos los usuarios y de todos los aliados. Por eso os mencionaba que para algunas stages, y espero que en el futuro acaben apareciendo más, pues puede venirnos bien el hecho de movernos bastante rápido para minimizar el tiempo que tardamos en hacer ciertas cosas. También nos podría muy bien venir muy bien, por ejemplo, en la stage del... ¿cómo se llama? De la central nuclear, que ya sabéis que después de acabar con el primer miniboss, pues básicamente hay un camino bastante largo donde nos caen bolas de demolición y básicamente, pues bueno, si vamos más rápido por esa zona, pues básicamente vamos a tardar menos tiempo y es algo que se agradece. Personajes como All Might se rusean esa zona increíblemente bien, pegando simplemente 3-4 básicos y llegan al final, pero bueno, para otros personajes puede venirnos muy bien la activa del Gran Torino, que aparte de darnos esta velocidad de movimiento, también golpearía al enemigo haciendo 360% de daño de ataque con un cooldown de 30 segundos.
En general está bien, no es que sea la gran cosa, pero obviamente pues yo creo que hay cartas infinitamente mejores. Entre ellas la propia carta de nuestro querido amigo Endeavor, que a pesar de que hace menos daño, pues también tendríamos el efecto extra de que nos aumentaría el crit rate un 100%. Y también, pues bueno, básicamente reduciendo nuestro crit damage, el daño que recibimos crit damage, durante 4 segundos un 25%. Esto es una auténtica maravilla, de verdad. La carta de Endeavor, por así decir, yo creo que sería de las mejores del juego, sin contar también obviamente la de All Might, que sabéis que me sigue pareciendo la mejor. Pero obviamente creo que si tenemos que comparar activas, el Gran Torino, el hecho de que te aumente la velocidad, pues a lo mejor no es de las mejores cosas que tenemos dentro del juego. Faltaría verla in-game, no os voy a mentir, no la he visto. No sé si hay algún tipo de forma en la que se junten los enemigos, en las que básicamente la activa del Gran Torino junte a todos los enemigos en un mismo punto, como puede hacer la de Endeavor, como puede hacer la de All Might, pero creo que no lo hace de esa manera. Incluso me atrevería a decir que la de Kamui Guts situacionalmente pues nos puede venir mejor. Pero de nuevo os lo digo, puede ser una mecánica interesante para futuros eventos, para futuros mapas, para futuras actualizaciones al fin y al cabo, con lo cual conseguirla a día de hoy pues obviamente no nos vendría nada, pero que nada mal. Sin embargo, mi opinión es que monedas no debéis gastar. Guardad las máximas posibles de cara a la Ultimate All Might, de cara a la carta de Endeavor, que me parecen cartas infinitamente mejores de las que estábamos mencionando. Tengo intención de traeros algún videíto hablando sobre el top tier de cartas que tengo yo. El top tier de cartas de activas realmente no es nada complicado, pero sí que es cierto que hay muchas otras cartas, y ya no estoy hablando ni siquiera de las EX, porque obviamente las EX, pues la mayoría de los personajes, bueno, la mayoría no, cada personaje tiene las suyas, que las tiene que llevar sí o sí, y luego habrá unas cuantas EX más que os puede venir bien dependiendo de la situación. Con lo cual, pues bueno, muy seguramente os acabe trayendo también una tier list de cartas para que estéis al tanto de todas las cositas que van entrando en el juego y cuáles realmente son fuertes, y saber exactamente para qué sirven, porque hay cartas que hacen muy buena combinación, como por ejemplo la del aviador, esta que estamos viendo por aquí, de Dance with the Wind, y también la de Mastermind, que son una combinación de cartas realmente increíbles, que hay muchísima gente que no sabe por qué sinergizan tan bien y por qué son tan buenas juntas. Sin embargo, pues bueno, hay muchas otras combinaciones que también aún escapan a mi control y escapan a mi conocimiento, que espero poder traeros lo antes posible. Así que sin más, dejamos esto por un lado. También hablaré en un vídeo aparte sobre las cartas de 5 estrellas, que hay algunas de ellas que os pueden venir increíblemente bien. Y luego de las 4, ya sabéis, mi recomendación es siempre darle aquí, darle al Fuse e intentar juntar las máximas posibles de cara a conseguir cartas de mayor rareza, sobre todo las de 5, para más adelante hacer Fuse y conseguir cartas también de 6 estrellas utilizando los Fuse. Por lo pronto, yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De verdad que estoy muy hypeado con las novedades que estamos teniendo de My Hero Academia y Strongest Hero. Creo que están yendo por muy, muy, muy buen camino. Y obviamente espero que también vosotros y vosotras estéis la mar de contentos y contentas. Nada más, me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.